A sus 73 años trepa por los árboles para conseguir el fruto estrella del invierno. Antes se venía a coger castañas toda la familia. Y entonces nos juntábamos aquí 10 o 12 hermanos y luego las vendíamos a nosotros los que vendíamos a los frailes. Unos 1.000 kilos al año. Lleva 31 años promocionando la carrera de layas de Puente la Reina. Es un instrumento de labranza muy antiguo que ya se ha quedado en desuso. Entonces es un poco también para volver a las raíces un poco. Los labradores cuando venían del campo hacían una apuesta, entonces aquí surgió la idea de hacer una carrera dentro de las ferias de Puente la Reina. Lo más complicado es aquí el terreno porque se clava en los adoquines y luego un poco la coordinación entre manos y pies y luego que vas con los pies sueltos. Acaba de volver de Sudáfrica tras participar en el Mundial de Coctelería. Que puedes hacer algo diferente, que te puedes salir de lo normal o de lo habitual. Hay que hacer muchos cócteles, imaginación y constancia. Trabajar día a día. Hemos recorrido mucho mundo. España, he estado en bastantes sitios haciendo cócteles y luego pues hemos tenido recientemente un viaje bastante espectacular a Ciudad del Cabo. Pachi, José y César nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Soy Pachi Ligaray, llevo cogiendo castañas desde los 13 años y vengo pues casi todos los años. Sí, con lo que los jóvenes queríamos más subir al árbol que recoger en el suelo. A los 73 años, pues aún sigo subiendo. Antes venía a coger castañas toda la familia. Y yo, cuando íbamos a la escuela, pues queríamos venir más a por castañas que a la escuela, preferíamos. Y entonces nos juntábamos aquí 10 o 12 hermanos y bajábamos con el carro de los bueyes. Y luego las vendíamos a nosotros los que vendíamos a los frailes, unos 1.000 kilos al año. Las castañas las tirábamos con las varas, se llaman agas, le llamamos, y se cogían verde con el erizo. Y antes no había guantes y cogíamos con el palo, con los cestos y luego al carro. Antes se cogía todo y estaba el monte mucho más limpio. Entonces veníamos a las familias del pueblo, nos juntábamos aquí, y ahora pues ya no ves más, casi a nadie en el monte. Hola Pachi, buenos días. Hola, buenos encantada. Días. A todo gusto. Madre mía, la carretera que hay que atravesar para llegar a este castañar de Irañeta. Pues imagínate antes cuando veníamos con los bueyes. Antes venían los bueyes por ahí. No puedes salir con del barro. ¿Y cómo salís de barro? Con el carro. Pues a fuerza de los bueyes, si no. Pachi, ¿te dedicas a coger castañas toda la vida? Pues sí, más o menos toda la vida. ¿Cuándo empezaste? A los 13 años. ¿Y cómo empieza uno a los 13 años a venir pues aquí al monte? Queríamos más ir a coger castañas que a la escuela. Porque era algo familiar. Sí, era familiar, veníamos toda la familia. Y antaño se dedicaba la familia a recoger. Se recogía castañas y luego era más que nada para vender. Vendíamos más de 1.000 kilos al año y nosotros lo que vendíamos todo a los frailes. ¿Los frailes? ¿Les gustaban los las frailes, castañas? Sí, les gustaba. ¿Cuánto compraban? Pues unos 1.000 kilos llevábamos. ¿1.000 kilos los frailes? Vendíamos, sí, sí. O sea, que comían bien de castañas durante pues, el invierno. Se ve que sí. ¿Y cómo es el trabajo del castañero? El castañero, pues lo primero se tiraba en verde para poder coger todo el grano. Si no, se queda el grano en el suelo y luego es más difícil de recoger. Entonces se cogía en el erizo con unos palos porque no había guantes, con la macharda que decíamos. ¿Con eso que tienes en la mano? Con eso. ¿Y eso qué es? ¿Esto? ¿Se lo fabrica uno? No, no, esto es la punta de una planta de castaño. ¿Y cómo recogéis? Pues recoge. Porque el erizo. Una pinza. Porque el erizo pincha. Una pinza, claro, pincha. Pincha mucho. ¿Y cómo sabe uno si la castaña es buena? Pues se sabe ya desde que lo ves el erizo este, ya notas si es buena o es mala. ¿En qué se nota? Pues se nota que está más rellena, está más plética. Ha cambiado mucho. Antes estaba todo limpio. Se recogía por todo. Ahora, si tiras del árbol, ya no los ves en el suelo. ¿Y ahora sí. De dónde vienen las castañas que comemos, por ejemplo, en la ciudad? Ah, pues más que nada yo creo que de gallegas, de Galicia. Luego de bastante también traen algo, pero el bastante pues no es ni para comparar con la de aquí, esta tiene más gusto. La de Irañeta tiene fama, sí, ¿no? Sí, tiene fama. ¿Cómo tiene que ser una castaña en el gusto para que esté buena, buena? Tiene que ser dulce. Luego aquí mismo hay por lo menos 3 o 4 variedades. La última, la que viene más tarde, la más tarde, la más dulce. Esa se dejaba para casa. ¿Y es un trabajo duro el de castañero, el de venir aquí al monte? Pues para las mujeres sobre todo tenía que ser duro, porque venían las mujeres también.
Pero nosotros los chavales pues veníamos contentos, deseando venir. Estábamos 15 o 20 días, el 15 de octubre a primeros de noviembre. Luego nosotros nos juntábamos igual 10 o 12 personas aquí. Entre hermanos, algún sobrino, algún primo que venían. ¿Y cómo os lo pasabais? Oh, de primera. Traíamos un conejo con arroz así, y luego al mediodía pues comíamos todos juntos. Y a la noche igual cantando. ¿Y cuántas horas estabais aquí? Todo el día, 8 horas o 9. Estos se dejaban amontonadas en casa. Estaban un mes o dos, los pinchos estos casi se podrían. Luego la castaña salía fácil, se recogía. Luego otra cosa que tenía la castaña era que en tiempo de los maices, se pelaban los maices también en casa, en familia, y después de los maices asaban un tamborín de castañas y todos a comer castañas. Y qué bien saben, ¿no? Y qué bien saben, sí. Sobre todo asadas en casa. Sí, sí. Pachi, ¿cómo se hace para que caiga la castaña? Pues hay que darle con el palo y cuando están bastante maduras caen fácil, pero si están verdes hay que darle fuerte. A ver, ¿podemos ver? Sí, sí, ahora hacemos prueba. ¿Me voy? Sí, sí, dale, dale. Pachi, ¿cuántas te han caído en la cabeza durante estos años? Bueno, pues sí, algunas suele caer, no muchas, ¿eh? No, porque ya tenemos ya la idea de... para que no te vengan para encima. Se ha dado el caso también de darle alguno en el ojo. ¿Y estos palos de dónde los sacáis? Pues son de avellano, de la sierra. ¿Y tienen que ser especiales para darle a las ramas? Sí, es especial porque, ya ves, le pegas fuerte y no se rompe el palo, aguanta. Y este palo llevará igual 15 años en casa. Pachi, es un trabajo muy físico. Pues sí, para hacer bola. O sea que uno, a pesar de ya cumplir años, se mantiene en forma. Sí, 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 si practicas, ya ves, ahora se echa así y ahora pues con el palo a recoger. Fíjate, si estás en forma, que me han dicho que trepas por los árboles. Sí, sí, si quieres ahora voy a hacer la prueba, ahora voy a subir a tirar unas castañas. ¿Pero con 73 años puedes trepar hasta arriba? Sí, sí, tranquilamente. ¿Y eso cómo lo consigue uno? Pues yo, para mí no es ningún secreto. Pero hay que estar muy en forma, ¿no? Pues sí, estoy en forma, sí. ¿Y cuál es el? ¿Es el único entrenamiento ese? El único, el andar en el monte. Andar todos los días, más o menos. ¿Y le hace a uno sentirse joven? Pues sí, sí. No engordas, no echas tripa y ya estás más ágil. Bueno, pues Pachi, a ver, ¿cómo subes? La fuerza de los brazos. Venga, para arriba. Enseguida. Bien de abdominales. Pachi, ¿cómo se ve Irañeta desde ahí arriba? Bueno, de aquí no se ve nada, ¿eh? No se ve ni un pueblo. Estamos aquí entre dos montañas. Solo castañas, ¿no? Solo castañas. Bueno, pues ahí te dejamos, recogiendo castañas. Pues voy a darle un poco más, así lleva unas pocas para casa. Gracias. De nada, de nada. Soy César Hoyo y llevo 31 años corriendo en la carrera de Layas, desde el primer año. Es un instrumento de labranza muy antiguo que ya se ha quedado en desuso. Entonces es un poco también para volver a las raíces un poco. Conociendo que había puestas en los pueblos de alrededor, Kirauki, hasta zona, y que los labradores cuando venían del campo hacían alguna apuesta, entonces aquí surgió la idea de hacer una carrera dentro de las ferias de Puente la Reina. Lo más complicado es aquí el terreno, porque se clava en los adoquines, y luego un poco la coordinación entre manos y pies, luego que vas con los pies sueltos, entonces es bastante dificultoso. Yo creo que para Puente la Reina es algo que es muy conocido, desde los 31 años que llevamos corriendo, es algo ya que es impensable sin Puente la Reina, sin la carrera de Layas. Iba a intentar copiarte, pero creo que no va a ser, ¿eh? Esto no. Es muy difícil, ¿no? Hombre, tiene su dificultad, sobre todo teniendo en cuenta el terreno, que se clavan las layas en los adoquines, y entonces es bastante difícil. Pero aquí en Puente la Reina debéis tener mucho equilibrio. Hombre, llevamos ya 31 años, entonces sí, hemos ganado en equilibrio y, claro, practicando tantos años, pues
pues sí, se aprende. 31 años haciendo la carrera de layas, que ya tiene muchísimo nombre hecho en Navarra y una gran tradición detrás. Sí, en Navarra es muy conocida y fuera de Navarra también. ¿Cada vez vienen más visitantes? Yo creo que sí, cada vez vienen más. Es dentro de lo que son las ferias de artesanía, entonces cada vez yo creo que viene más gente y a ver las vallas. ¿Y qué es lo que más le sorprende a la gente cuando os ve? Hombre, yo creo que ya nos conocen porque llevamos ya tantos años, pero es el verlo ya in situ y la carrera y los críos, las chicas también, yo creo que les sorprende. ¿Qué es lo que tiene que tener uno en cuenta a la hora de subirse a la laya para la carrera? Para subirse, bueno, primero hay que aprender, o sea, directamente es imposible correr, y más en este terreno. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, practicar unos cuantos días antes, las layas tenerlas con las puntas que estén igualadas, porque si no aún es más difícil. Y bueno, y luego resistencia, coordinar manos y pies para poder dar los pasos, porque claro, vamos con el pie suelto, entonces se puede patina, mover. Se puede mover, sí, se mueve. César, muchos verán esto y dirán, ¿esto qué es? Pues esto es un antiguo instrumento de labranza que se utilizaba en la zona media de Navarra, este tipo de layas, y que se utilizaba para labrar la tierra. ¿Y cómo surge la idea de utilizar un apero de labranza para hacer una carrera? Bueno, pues esto era un grupo de gente probando si se podía dar pasos, no se podía dar pasos. Luego teníamos constancia de que en Cirauque y Artajona los labradores cuando venían del campo hacían apuestas, entonces surgió la idea de hacer una carrera pues, en la calle mayor. Nos costó ponernos de acuerdo y hacer reuniones y cosas, pero al final, con la ayuda de muchísima gente y del ayuntamiento, pues logramos hacerla en la carrera, en las ferias de Puente de la Reina, dentro de lo que eran las ferias de artesanía. ¿Y cuando subisteis por primera vez a la laya, qué ocurrió? Hombre, al principio, el primer año fue un poco que eso, la gente no se creía que íbamos a hacer, nos decían que estábamos locos y tal, y bueno, llevamos 31 años. Y sí que es cierto que vuestros abuelos hacían esas apuestas, ¿no? Bueno, en Puente no tengo constancia, pero en Cirauque y Artajona sí, que me han dicho que hacían apuestas. Claro, estaban 3 meses labrando al año, pues hacían apuestas y carreras y cosas. Y es una manera también de dar a conocer las tradiciones de la tierra. Sí, aquí estamos en una zona agrícola, entonces es una forma de promocionar un poco la agricultura y de que se dé a conocer. De hecho, antes las layas, la gente las tiraba a los chatarreros y ahora nadie las tira. Las arreglan y las ponen de adorno o las tienen para correr. Y también los más pequeños conocen un poco la historia, ¿no? Sí, los más pequeños, bueno, llevamos ya unos cuantos años de ya bastantes que, bueno, que había que promocionar a los críos. Entonces hicimos un modelo de laya y con esas layas que son muy parecidas, muy similares. ¿Estas pero, que tengo aquí? Sí, estas. Entonces que son muy parecidas, pero salvo en peso y un poco más pequeñas. Pero el peso es lo que más varía. ¿Y las fabricas tú? Bueno, antiguamente sí que han fabricado otras personas y últimamente las fabrico yo, aunque sé que están fabricando por ahí, no es difícil de hacerlas. César, ¿qué tal has quedado este año? Bueno, este año he quedado el cuarto. El cuarto, y me han chivado por ahí que tu hijo te adelantó un poquito, ¿no? Sí, mi hijo que empezaba este año a correr con nosotros, con los mayores, pues se quedó el segundo, delante mío, me ganó. Creo que le tengo por aquí. Sí, está aquí, Ander. A ver, Ander, cuéntanos, ¿cómo fue la carrera? Bueno, pues al principio salió ganando él, pero me seguía adelante. Adelante iba primero, me caí al final y me adelantaron. ¿Y cómo le sienta a uno después de 31 años que te adelante el hijo? Bueno, el año pasado gané, ¿eh? Ah, bueno, 30, esto hay que quedar. O sea que ya llevo unas cuantas. Pero bueno, pero es una satisfacción correr con tu hijo. Y yo hasta después de 31 años puedo seguir corriendo, que yo creo que soy el único que sigo. Ander, ¿con cuántos años empezaste a participar? Con unos 10 años, menos. Con 10 años. ¿Y la primera vez que te subiste? Bueno, pues un poco difícil, me hizo, sí. Pero ya había andado antes, me había enseñado mi padre, y bueno. O sea, que es una tradición que se pasa de padres a hijos. Bueno, en este caso sí, yo creo que ya hay más casos de hijos que están corriendo y sus padres corren en mayores y los hijos en pequeños.
y es algo que, bueno, que me gustaría a mí que se mantuviese y que pasase de padres a hijos, claro. César, vosotros lo habéis mantenido durante 31 años, ahora es importante que ellos aprendan también y lo mantengan. Sí, yo creo que lo bueno es que ellos vayan pasando de pequeños a mayores, también seguimos con otros pequeños y que lo interesante es que esto continúe durante muchísimos años, claro. Bueno, César, yo creo que ahora lo que toca es demostrar que Ander se merece el segundo puesto, ¿eh? A ver. Hacemos aquí una pequeña competición padre-hijo. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Estáis preparados? Pues venga, layando por puente, gracias. Me llamo José Mutilva, llevo 10 años trabajando como barman y me gusta y disfruto de la coctelería. Pues es mi forma de vida, para empezar, y luego una satisfacción personal, porque yo siempre digo que tengo la gran suerte que mi trabajo me gusta mucho. Hace muchos años ya empecé a trabajar en un bar familiar que teníamos, luego ya salí de casa, por así decirlo, fui allí a trabajar con a diferentes bares de la geografía navarra y allá pues fui aprendiendo un poquito de coctelería y me picó un poco la mosca. Ya luego salí de Pamplona, me fui a Palma de Mallorca y aprendí allá mucha coctelería. Que puedes hacer algo diferente, que te puedes salir de lo normal o de lo habitual. Hay que hacer muchos cócteles. Imaginación y constancia. Trabajar día a día. Hemos recorrido mucho mundo. España, he estado en bastantes sitios haciendo cócteles y luego pues hemos tenido recientemente un viaje bastante espectacular a Ciudad del Cabo. Hola José. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Aquí preparando ya alguna mezcla, algún cóctel. Sí, preparando nuevos tragos. Hay que hacer muchas pruebas, ¿no? Me imagino. Sí, estamos aquí todos los días haciendo cócteles y disfrutando de nuestro trabajo, también aprendiendo. Es una parte fundamental de un barman. En efecto, al final el trabajo es diario. José, acabas de volver de un viaje muy especial, en el que creo que habrás aprendido lo primero mucho. Sí, hemos aprendido, hemos visto, hemos aprendido y hemos disfrutado mucho del viaje que hemos hecho a Sudáfrica. ¿Qué habéis hecho allí? ¿Era un campeonato mundial? Era el campeonato mundial de coctelería clásica y también el de coctelería acrobática. ¿Y cómo ha ido? Pues ha ido bien, lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado. Yo he hecho un buen trabajo, no hubo suerte, pero mi compañero de coctelería acrobática, Leo Gálvez, ganó en nombre de España el campeonato mundial de coctelería acrobática. Me imagino que el nivel de un campeonato mundial tiene que ser increíble, ¿no? Espectacular, es espectacular. Al final estábamos 62 participantes y cada uno era el ganador de su país y hemos visto cosas muy diferentes y muy bonitas. ¿Cuál fue tu propuesta? Mi propuesta fue un cóctel así un poquito diferente. Teníamos que hacer un cóctel con Martini Prosecco, amargo, con tonos dulces y terminaba picando. José, llegaste al campeonato mundial después de ganar y sorprender en Bilbao. En efecto. ¿Cómo fue la experiencia? En Bilbao fue una gran experiencia. Estuvimos una semana allá y disfrutando. Y al final, pues aquello sí que terminó con el premio gordo. Para poder ganar un campeonato de España, presentarse a un campeonato mundial, me imagino que uno lleva muchos años trabajando. Sí, concretamente pues llevo desde los 18 años, llevo ya más de 10 años y sí, cuesta. Al final hay que trabajar, hay que probar y lo que decimos, pues viajar y absorber todo lo que se pueda absorber. ¿Empezaste de jovencito en un negocio familiar? Sí, en el negocio de mi madre. Teníamos un bar en el pueblo. Y ya pues un poco cansado de trabajar con la familia, ya salí del pueblo y trabajamos aquí en Pamplona, en diferentes locales de Pamplona. ¿Qué es lo que más te gustó de la barra? De estar detrás de la barra. Me gusta el trato con el cliente, que es muy divertido. Sí, puede ser un gran día. O sea, hay días como en todos los trabajos, pero generalmente el público te alegra el día. ¿Y jugabas mucho con las botellas por aquel entonces? No, a ver, me ha gustado siempre jugar con las botellas y hacer algo de malabarismo, pero eso tampoco es lo mío. Yo soy más de coctelería clásica y de hacer tragos clavados y que estén buenos.
¿Y cómo te empezaste a interesar por los cócteles? Pues poco a poco. Al final uno quiere hacer cosas nuevas siempre en su trabajo y más que preparar pues siempre los combinados de siempre, pues a aprender a hacer cosas nuevas y tragos diferentes y a sorprender a la gente. Sí que es cierto que quizás en los últimos años la palabra cóctel ha empezado a escucharse más, ¿no? Ahora la gente se va acostumbrando poco a poco. Sí, aquí en España cada vez vamos probando más cócteles. Muchas veces es el desconocimiento o la falta de posibilidades de pedir uno o de probar un cóctel, pero cada día más gente se va sumando y cada día más clientes nuestros de aquí, del bar sitio, prueban cócteles nuevos y diferentes. Un curso de la Cámara de Comercio Navarra y ahí me picó el gusanillo y cambié de trabajo y me fui a Palma de Mallorca a aprender coctelería. ¿Y allí qué te encontraste? Allá pues una zona muy turística y, como es habitual en los turistas, mucha coctelería. Trabajábamos en una mesa de cócteles dos chicos y estábamos todo el día haciendo cócteles. Entonces ahí es donde una vez ya por todas cogí un rodaje y una experiencia. Y me imagino que uno cuando empieza mezclando cosas más sencillitas. En efecto, empezamos con cosas sencillitas. Aparte, esto es como todo. Yo le digo a algún cliente mío que es como nuestro paladar. Siempre empezamos cuando somos jóvenes e inexpertos en esta vida con productos más suaves y más dulces. Y luego ya el paladar nos va pidiendo cosas más complejas. Pues en el mundo de la coctelería, en cierta manera, es un poquito así. Yo empecé a trabajar cócteles muy dulces y muy sencillos y cada día vamos haciendo cosas más diferentes. Como por ejemplo, productos que introduzco ahora nuevos como el jengibre y el chile. ¿El chile en un cóctel? El chile en un cóctel que hoy lo probaremos. Ah, ¿y lo podemos ver cómo lo vas por haciendo? Por supuesto. Tenemos ya un poquito preparado aquí. Y es un cóctel muy sencillo, a la vez que complejo. Tenemos dos purés, fresa y melocotón. ¿Cómo se te ocurrió esto del chile en un cóctel? Al final te van llegando productos nuevos, vienen los comerciales a ofrecerte productos nuevos y diferentes, los coges, los pruebas y es más que todo probar dónde los vas a añadir. Entonces me trajeron este sirope de chile, que es un sirope bastante simpático. Ponemos un poquito, que es peleón. Producto de la casa. Pacharán. De la casa o de la tierra. Como diríamos, y le daremos un toque seco también. ¿De dónde nace la inspiración para hacer un buen cóctel? Pues hay muchas inspiraciones, por así decirlo, y generalmente son los clientes. Viene un cliente, pide un cóctel nuevo, suelo preguntarle a ver qué bebe, y yo más o menos le veo a él, y muchas veces, según cómo le vea, le preparo un cóctel o otro. Este es un cóctel, se llama Sweet and Hot, es un trago, lo que os digo, un poquito diferente y especial porque entra dulce y cuando pasan 2-3 segundos empieza a calentar nuestro amigo el sirope de chile. Eso sí, calienta, pero tampoco nos lleva al mismo infierno, por así decirlo. Es un poquito de picor y desaparece enseguida. José, después de Sudáfrica, ¿dónde te vamos a poder ver? ¿Te estás ya preparando para un nuevo campeonato? Sí, estamos preparando más campeonatos, bueno, todo lo que venga. Al final esto es un trabajo día a día y trataremos de clasificarnos para el campeonato nacional en Madrid del año que viene y ahí a ver si sacamos una plaza para el próximo mundial. ¿Tienes ya alguna idea en la cabeza? No, de momento no, porque no nos han dicho qué es lo que hay que preparar. Bueno, pues de momento nosotros vamos a probar este Sweet and Hot. Y ya te contaremos a ver qué tal. Gracias. A vosotros.